cuando tienes una de las amistades que es una pareja y quieres a los dos, o sea, quieres tanto a ella como a él, y de repente la pareja rompe y entonces de repente no sabes si irte con melón o con sandía. Claro. Bueno, pues Emir Pavón, ya ves que dijo la esposa de este Patito Cabezuta, Aurea, que él había visto los maltratos. A ver qué bueno, dice. Bueno, ahorita te... Sí, también no. A mí lo que me sorprende que todo ese grupo de amigos que lo apoyó sabían cómo me trataba. Hay uno que voy a mencionar, Emir Pavón, amigo de los dos, le decía, compadre, no le hables así. Ella me conoció así. Yo soy norteño, así la voy a tratar. Si no le gusta, la puerta está muy grande. Todos sabían cómo me trataba. Esta fue la declaración que Aurea Zapata brindó en exclusiva Ventaneando hace algunas semanas para señalar a Emir Pavón como testigo de la supuesta violencia que ella y sus hijas sufrían a manos de Patricio Cabezud. Pero, ¿qué dice el cantante al respecto? El Pato lo conozco hace más de 20 años. Sí le tengo mucho cariño. La verdad es que nosotros los amigos lo queremos mucho. Es una persona que habla fuerte, es norteño, es de Tampico. Y yo creo que lo que pasaba de la puerta para adentro solamente ellos dos lo saben. Es lo único que puedo decir. Una cosa es que sea mi amigo, una cosa es que conocí a su expareja y otra cosa es de que yo pueda afirmar algo, porque no puedo afirmar algo que solamente ellos sabían de la puerta de su casa para adentro. Y espero que pronto puedan resolver eso, porque al final de cuentas creo que las niñas lo merecen. O sea, en esta vida los hijos necesitan a papá y a mamá. Emir ofreció una conferencia de prensa para anunciar la presentación de Cañaveral el próximo 19 de septiembre en el Auditorio Nacional, donde contarán con la participación nada menos que de Belinda. Primeramente, Belinda y tu servidor ya hemos tenido oportunidad de compartir música, y es muy musical, cosa que a mí me agrada mucho, que ella se involucra demasiado. Y aparte hay una gran amistad, un cariño con ella, con su madre, con toda su familia. Con imágenes de Adán Silva para Ventaneando, Montserrat Rosas. Pues ahí está la respuesta de Emir. Me encanta la respuesta de Emir. 19 de septiembre tenemos una cita en el Auditorio Nacional. Oigan, pero Gerardo, no me digan, nomás comentar rápidamente. Para mi punto de vista, la amistad que llevas con la persona que conociste primero es con quien tienes que ser leal. Una cosa es ser leal y otra cosa es no te debes meter en la relación de una pareja. Eso es cierto. Este programa de televisión se llama Ventaneando, y que el que no cae, resbala. Ventaneando, ventaneando.